¿Cuánto falta? Poco. Ya estamos llegando. Cuando veas el pan de azúcar, tira el combustible. A estas horas hay un despegue cada minuto. Ya se apartarán. Seguro. Más y tendrá despejado el camino. 643, buena visibilidad, viento en calma, listo para despegar. De las Rosas y su tripulación les dan la bienvenida a bordo del Berinar Lines. La pista está libre. Roger 643, preparado para el despegue. 643, adelante. Te veremos cuando volvamos. Ese imbécil ahí. Ya se quitará de en medio. ¿Sí? ¡Qué bestia! ¿Eh? ¡Grandísimo bestia! Bomberos, un accidente. Vayan inmediatamente a la pista 25. ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Accidente en la pista 25! Lima, Bravo, Yankee, Zulu, ¿me oye bien? ¿Me oye bien? ¿Tiene frenos? Creo que no. ¿Y ese qué quiere? Que le sigamos. ¿Pero qué hace? ¡Detenga eso! ¡Más despacio! Dile que los frenos no funcionan. Ya se dará cuenta. ¡Desgraciado! ¡Bestia! ¡Abra el receptor! ¡Abra el receptor! ¡Lima, Lima, Bravo, Yankee, Zulu! ¡Deténgase! ¡Deténgase! ¡Lima, Lima, Bravo, Yankee, Zulu! ¡Deténgase! Próxima vez es que voy andándote. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Es estupendo volver a casa. Atención, el comandante del avión Lima Lima Bravo Yankee Zulu, preséntese en el puesto de control. Informe inmediatamente a la oficina de control de seguridad del aeropuerto. ¡Eh! Póngalo en primera fila. Solo tardaré media hora. Creo que esa mujer tiene razón. Pareces un mozo de aparcamiento. Right along here with me, you and me.
beside you. Side by side we swim. Me and you just glad we are getting in a waterfall. Oiga, guardia, lo hemos encontrado a unas cuantas millas de aquí. Llame a la grúa. Gracias. Se alegrará. ¡Dios, salud! ¡Clarita! ¿Cómo está la señorita Monoloco? Bien. ¿Y tus hermanas? En el colegio. Pronto estarán aquí. ¿Qué? ¿Cómo andan las cosas? Como siempre, unas veces bien y otras mal. Clarita, la medicina. ¿Otro ataque? Siempre lo mismo. Ven, papá. Seguimos igual, ¿eh? Seguimos. Escucha, Naso, ni siquiera tú esperabas que llegásemos aquí con ese cacharro. Tú nos ofreciste un trabajo y nosotros lo hemos hecho. Así que deja de gritar y cumple con tu deber. ¿Qué dice? Que nos debes 250 cada uno. Vamos, papá, paga. Sí, paga. Tú, también tu hija. ¿Os arregláis con un cheque? ¿Eh? A mí me vale. De acuerdo. De acuerdo, ¿verdad? Bueno. Lo quiero en efectivo y si no lo tienes, lo pintas. ¡Plata! ¡Ingrid! ¡Hola, Ingrid! ¡Patricia! ¡Hola, Ingrid! ¡María! ¡Hola! ¿Está bien? Haz lo que quieras. Os he traído caramelos. ¡Sí! ¿Y tú? ¿Es también hija tuya? Lolita. Sí. Te llamas Lolita, ¿eh? 250 cada uno. Supongo que será bueno. Claro. Te conviene. Ahora voy. Bueno. ¡Espera, espera! El gordo sin empujar. ¡Adiós, plata! ¡Adiós! ¿Puedo servirle en algo? ¿Puedo servirle en algo? Claro que sí. Hola, plata. Hola. ¿Esta salud? Así está. Thank you.
¿Qué? ¿Te lo llevas a casa? No, lo dejo. He puesto 5 pavos a Bien, buena carambola. ¿Y se atreve a jugar conmigo? ¿Por qué no? Yo también juego. ¿No te dolía la cabeza? Tonterías, no me he sentido mejor en mi vida. Este tío es muy bueno. ¿A 100 la partida? A la atacada. Bueno, a la atacada. Salgo yo. ¿Sabes la última de Naso? ¿Cuál? Su cheque no tenía fondos. ¿Quién te lo ha dicho? Él. Cerdo asqueroso. ¿Permite? ¿Cómo no va a hacer esto? No te preocupes, el dinero ya es nuestro. ¿Cómo no se ha saltado un banco? Quiere que le hagamos otro favor. ¿Otro? Tú sabes que estás sin un centavo. Ya lo has conseguido. Ya tengo dolor de cabeza. Adiós, amigo. Destrozar un bimotor para que cobre el seguro. Y tú a eso lo llamas un trabajito limpio y sin riesgos. Ya te he dicho que el pobrecillo lo está pasando mal. Pero si la compañía de seguros lo descubre, tú te pudres un montón de años a la sombra. Eso sin contar que te puedes partir la crisma con el tortazo. Pues lo haré yo solo. Eso, hazlo tú solo. Vaya. Es que pasaba por aquí. Ya. ¿Destino Santalem? Ajá. ¿Tripulación? Los dos. ¿Tienes algo en contra? Por mí, figúrate. Ponga también mi nombre. Ya está. ¿Quién le ha dado el plan de vuelo? Nos llamaron ayer por teléfono. ¿Quién? Fui yo. Me dije, quizás Salud lo vuelva a pensar. ¿No decías que querías venir también? No. Digo sí, pero el que lo decide soy yo. Hágame un favor, borre su nombre. ¿Tienes pluma? Yo sí. No te la he pedido a ti.
ahora que recuerdo, ese bandido de Naso te ha dado el dinero para la vuelta. Hablo contigo. ¿Qué? El dinero, que si te ha dado el dinero para la vuelta. Se lo pediremos al llegar. ¿Sabes dónde vamos a aterrizar? Justo al sur de Santarém. Un sitio cómodo, a dos pasos de la ciudad. Estamos a menos de media hora. Empieza a transmitir por radio y dales este punto de referencia. Les hará más impresión si creen que caemos aquí. Si caemos aquí, vamos listos. Atención, atención. Aquí Bravo Delta Foxtrot Tango, llamando a la base de Maranao. ¿Quieres que le eche más cuento? Sí, pero date prisa. ¡Oiga! ¡Base Maranao! ¡Oiga, base Maranao! Aquí la base Maranao, base Maranao. Estamos a la escucha. Paso. Aquí 617. Delta Bravo Foxtrot Tango. En vuelo desde Macaba a Santarém. Nuestra ruta es 330. Nos falla el sistema hidráulico. ¿Me oye? Nos falla el sistema hidráulico. Recepción pésima, nos encontramos sobre la... ¿Se lo digo? Díselo, de todos modos, vamos a seguir. Ñam, 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 aquí 617, aquí 617, Delta Bravo Foxtrot Tango, en vuelo desde Macá... ¡Va a Santarém, a Santarém! Nuestra ruta es... Vuelan sobre la selva. Trata de conseguir la posición exacta. Pueden darnos su rumbo. Me oyen bien. Nos encontramos en latitud 929, situación sur. Longitud 618 oeste. Entonces a más de 200 millas de esta base. ¿Me oyen bien? ¡Sí, von Braun! ¡Pero estamos perdiendo altura! Vamos, corta ya, ¿eh? ¿Por qué? Estamos perdiendo altura de verdad. Lo sé, eso ya lo he dicho yo. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Otro tango! ¡Es un criminal! Este cacharro que tenía que ser una joya. Y lo que va a ser, en cambio, es la tumba para nosotros. Miedo, ¿eh? ¡No! 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 Salud. 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 Te has asustado, ¿eh? Este no se ha deshecho del todo. Vamos a ver otro. Perdone. ¿Esto qué es? Nada importante. Un pedazo de cristal. Parece bueno. Lo parece, pero no tiene ningún valor. Solo que bajo el agua se ve poco. Dile a tu amigo que tenga cuidado con las pirañas. Salud. Ten cuidado con las pirañas. Sois vosotros los dos pilotos que cayeron en el bajo Maranao hace un mes. ¿Quién se lo ha dicho? Las noticias vuelan en la selva. Además, estaba en los periódicos allí en el pueblo. Os creen desaparecidos. ¿Cuántos buscadores de oro hay por aquí? Demasiados. ¿Hay algún pueblo cerca? A un par de días a pie. ¿En qué dirección? Por ahí. No hay camino, pero es difícil equivocarse. Si tenéis una brújula. Malaria, ¿eh? ¿Eh? No. Es que se pelearon ayer por la noche. Beben mucho y se emborrachan. Cuando se emborrachan, se pelean. Y cuando se pelean, alguien sale muerto. Mata más la bebida que la malaria. ¿Qué pasa? ¿Tú no bebes? No, lo mío es malaria. Pero tranquilo, lo peor ha pasado. Ya no tengo peligro de muerte. Yo tampoco quiero tenerlo. Y no te ofendas.
Vaya, también tenéis música, ¿eh? Sí, Mr. Gears nos trata bien. Hasta tenemos TVOs. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién es Mr. Gears? Come. Quien busca, encuentra. Quien encuentra, vende. Y luego el que compra todo es Mr. Gears. ¿Tú también eres buscador? Sí, buscador. O sea que los buscadores hacen la competencia unos a otros, pero ninguno se atreve a competir con el señor Gías. Aquí estamos fuera del mundo. En este valle viven todos como lobos. Encuentran piedras en el río, pero son pequeñas. ¿Qué clase de piedras? Esmeraldas sobre todo, pero es casi imposible encontrar una que te quite de trabajar. Lo que importa aquí es la cantidad, no la calidad. Y Mr. Gears es el único comprador, ¿eh? Usted lo ha dicho. No lo entiendo. Llevas 40 años buscando y no has encontrado nada. Sí, un yacimiento. Que cambiándolo por oro te haría más rico que Creso. Tú crees que la riqueza lo es todo en la vida, ¿eh? Todo no, pero sirve para quitarse las pulgas. Hola, perro. Uy, qué raro. ¿Qué? Que no le gusta a la gente de la ciudad. Nosotros ya hemos perdido el mal olor de la ciudad. Parece un buen perro. ¿Es de caza? Sí, caza esmeraldas. ¿Se van a quedar? No lo sé, el grandote ya está comiendo. Miren a quién tenemos por aquí. Al Inver hambriento. Siempre hay comida especial para un as. Gracias. ¿Estos dos son los que cayeron en Maranao? Sí, los hermanos Limber. Como pilotos son malos, pero como andarines, formidables. Campeones así suelen salir bien librados de cualquier situación. ¿Tú crees que se burlan? No. Un catapum chipen. La comida. Un catapum chipen. ¿Has visto qué fácil es? Un catapum chipen. No exageres. A lo mejor se ofende. Ya se ha ofendido. Ocúpate de él. ¿Yo? ¿Por qué? Porque tú ya has comido. Vamos. ¿Pero qué haces? Levántate. No vas a matar a la gente solo porque no puedas tenerte en pie. Es ridículo. No, es histerismo. Bien, ¿a qué estás esperando? Corta mucho, ¿eh? Cuidado con lo que haces, campeón. ¿Te levantas o te levanto? Escucha, si te digo que tienes razón, ¿lo dejamos? Y dime, ¿en qué tengo razón? En todo. ¿Con qué en todo, eh? No, tú no. Déjalos. ¡Sí! No lo hace mal Limber, ¿eh? ¡Catapay! Vamos a ver de qué color lleva los calzoncillos. Rosa. ¿No te advertí que los dejaras en paz? ¿Quién es ese?
Ah, habéis tenido suerte. Es a gusto. Él los llevará a la ciudad. Siempre va de vacío. Oye, Plata, date prisa. Nos vamos. Tengo que parar. No. Como quieras. Ahora te enseñaré un truco. ¿Un truco a mí? Toma. Gira. 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 Ven aquí. Tú ahora te agachas. Yo hago una finta de izquierda con rodillazo. Te doy una patada en la boca y te salto un diente. Vamos. Rodilla. ¿Patada? Y diente que te queda sin él. Escúpelo. Escúpelo. ¿Has visto? Nunca falla. ¡Eh, Plata! Espera un momento. Ven. No. He dicho que vengas. No. ¡Plata! Espera un momento. ¿Tú también trabajas para ellos? Sí, de esta forma tengo menos responsabilidades. Todos los que volamos para proveer a los campos de buscadores lo hacemos para el señorías. No es muy higiénico trabajar por cuenta propia en estos sitios. Al señorías no le gusta la competencia. ¿Un traguito? Pues a la salud del señorías. Por otra parte, hay que reconocerlo. El señorías hace las cosas a lo grande. No son aviones lo que le faltan, son pilotos. Si queréis, hablo de vosotros en la base. El señorías paga bien. ¿Os interesa? No, no, gracias. No nos interesa. Escucha. Una sociedad al 50% quiere decir que las decisiones tenemos que tomarlas entre los dos. ¿Entonces a ti te interesa? A mí no. Bueno, si lo pensáis mejor ya me lo diréis. Lo único que nos interesa ahora es un teléfono. ¿Sí? El señor de la llamada internacional. Es para usted, señor. ¿Ah? Oiga, Clarita, ¿cómo estás? Bien, todos bien. ¿Y tú y el tío Salud? Gordo como siempre. Es Clarita. Ponme con tu papá. Pregúntale si nos echa de menos. ¿Cómo? ¿Y quién cuida de vosotros? Ha venido tía Alicia. Bien. Pregúntale. ¡Cállate! ¡No oigo nada! Sí, el tío Salud está aquí. Es la pequeña, quiere saludarte. Ha muerto Naso. En la cárcel. Ajá. Pues voló nuestro dinero. Oye, ¿tú cuándo vuelves, tío Salud? ¿Cuándo? Pronto. Muy pronto. ¿Y ahora qué? Creo que tendremos que encontrar algo de dinero por aquí. Te compraré un cubo y una palita. Yo tengo una idea. ¿Trabajar para el señor Giar? Mejor, hacerle la competencia. ¿Montados en una escoba? Os aseguro que es un ejemplar único en el mundo. Ahora lo veréis. Mi abuelo llegó con él desde Norteamérica. Fíjate. A la derecha. No está en perfecto estado, pero es lo único que tengo. Míralo. Podéis pagármelo con un tanto por viaje, siempre que consigáis hacerlo andar. ¿Sin anticipo? Claro. ¿O es que pensabais anticiparme algo? No, no, no he dicho nada. ¿Qué opinas tú? Yo creo... Estoy seguro de que ese cacharro nunca volará. Bien, trato hecho. ¿Te ha
han engañado como a un imbécil. Faltan dos pistones. El magneto, el encendido, tres larguerones, tres tensores del timón, una rueda... Pues no sé qué más quieres. Dame una mano y calla. Oye, ¿y cuándo cenamos? Contesta. Cenar es un lujo. ¡Adiós, preciosa! ¡Volveré pronto! ¡Adiós! Plata. ¿Qué? Esto ya está. ¿Qué hago? Arráncalo. Dale. ¿Por qué no probamos otra vez? ¡Calla! Te advierto que si tú eres cabezota, yo lo soy mucho más. ¿Te ayudo? No, no te canses. ¿De verdad no quieres? ¡No! Este es un asunto personal. Es de la gasolina. Tiene una de octano.
Eso es cerveza. Ramón. Oh, Dios mío, estoy volviéndome loco. No. ¡Eh, oiga! ¡Espéreme! ¡Un momento! ¡Eh! Yo también. Yo también quiero cerveza. El bar está cerrado. Pues vuelve a abrirlo. Lo siento, amigo. Has llegado tarde. Se han bebido hasta las botellas. Esto es una faena. Y esto una fortuna. ¿Cuánto quieres por eso de ahí? ¿Qué es eso? El agua del barreño. ¿Cuánto le cobramos tú? Lo que tú digas. Regalo de la casa. ¿Estáis de paso? No, desde mañana servicio diario. ¿Entonces aceptáis encargos? Para pasado mañana. ¿Por qué para pasado mañana? Porque para mañana ya está todo vendido. Es que lo habéis tomado conmigo. Pagaré lo que me pidáis. Y los otros también. Todos lo hacen. El que antes pide, antes lo tiene. Esta es una casa seria. Escucha, escoge lo que te parezca. Pero una cosa nada más, te la traeremos. ¿Una solamente? ¿No es fácil? Tampoco es fácil aterrizar aquí. Piénsatelo bien. ¿Una cosa? Sí. ¿Solo una? Una. Pues entonces, helados. Hace años que no como helados. ¿Podéis traerme un par de kilos? ¿Helados? Sí. Si me traes un par de kilos de helado, yo te daré esto. ¿De qué lo quieres? Vainilla y chocolate. ¿De acuerdo? Ajá. Vainilla y chocolate. Pero te advierto que si esto es una broma... ¿Qué va a ser broma? ¿Tenéis cigarrillos? Teníamos, pero se vendieron. Ten. Y dale, coba, que te dure hasta mañana. Y ahora quita el cacharro de mis narices, que estás empezando a caerme antipático. ¿Tenéis fuego? Ah. ¿Pares o nones? ¿Eh? ¿Por qué? Uno de los dos tiene que quedarse. Tú mismo dices que es muy difícil despegar de aquí. Y además, cuanto menos peso, más carga se trae. Turnaremos. Un día me quedo yo y otro día te quedas tú. ¿Pares o nones? ¿Se queda el que pierde? Ajá. Yo quiero pares. ¿Nones? Dos. ¿Dos son pares? No, no vale. ¿Por qué no? No estaba preparado. ¿Estás preparado? Sí. Ah. Pares. Tres. ¿Nones? Creo que haces trampas. Ah. Thank you.
hacía la cosa. Yo digo nones, él pares, él se marcha y yo me quedo aquí solo. Anda que, si llega a ser un jaguar, no hubieses escapado. Ah, no, en la selva no debes nunca alejarte del fuego. ¿Quién eres? ¿Te dedicas a ir por ahí asustando a todo el mundo? Os he visto llegar a los dos y marcharse a uno. Y me he dicho, a lo mejor el otro necesita ayuda de mí. ¿Tienes miedo? ¿Y a esto lo llamas ayuda? Hombre, es mejor el susto que las garras de un jaguar. Andar por la selva de noche no es sano. Anda, acompáñame, tendrás que comer algo. Ven, ven conmigo, anda. Yo vivo a dos pasos de aquí. Oye, decías que vivías a dos pasos. ¿Eh? Ya tengo los pies hechos cisco de andar. Ah, es que da un pequeño rodeo, porque quiero que veas una cosa. ¿Qué? ¿Qué es? Mira aquella montaña, ¿eh? Aquella de allí, la más alta. Esa es. Mírala bien, ¿no te dice nada? No. Mira, allí a media ladera, justo donde empieza el bosque, hay tres cruces. ¿Y qué? Las puse yo mismo, con mis propias manos. Para mí es la montaña más bonita del mundo. Por eso quería que la vieses tú también, a la luz de la luna. La mejor hora. Oye, ¿es que no te interesa? Estoy hasta los pelos de tener a un loco como compañero. Y cuando me deja, encuentro otro peor. Ya. Dices que vives a dos pasos y me revientas a andar. Estoy muerto de hambre y me enseñas una montaña. ¿Qué hago con ella? Está bueno. Pues ala, come. Mira. Ah, sí, es Inés. Nunca le he hecho daño a nadie. Está nerviosa. La pobrecita soporta muy mal el calor. Inofensiva una cosa tan larga. Sí. Vete, Inés. Fíjate cómo hace todo lo que le mando. ¿Lo ves? Bueno. Tu carne. Fíjate qué bien huele. Bastante bien. ¿Tú no comes? No, primero tengo que pensar en Arturo. ¿Arturo? Sí, el perro. Con esto de hacerte a ti la comida me he olvidado de él. Bueno, Arturo, bueno, ven, ven aquí. Perdóname por haberte hecho esperar tanto, pero es que tenemos huéspedes importantes. Gente de la ciudad. Quieto, quieto, cállate si es para ti, toma. A tu salud. Gracias, a la tuya. Oye, abuelo, perdona. Siento haber perdido la paciencia antes. No. Es que no sé qué me pasa, pero cuando tengo hambre se me nubla la vista y... Claro, igual me pasa a mí. Yo también, a veces. Ya lo he notado, ya. Sí. Hace muchos años había una vez tres hombres buscando allí. ¿Dónde buscaban? ¿Eh? Allí, en la montaña. Claro, en la montaña tenía que ser. Tres amigos inseparables. Un día oímos disparos por allí. Fuimos a ver qué había pasado y nos los encontramos a todos muertos. ¿A los tres? Sí, se habían matado entre ellos. Los demás dijeron una pelea. Bueno, pero hay que enterrarlos, dije yo. Ya se encargarán de ellos los cuerpos. Y se marcharon todos. Total, que me quedé solo con los tres muertos. Después, empecé a cavar la fosa. Y cavando, descubrí por qué se habían matado. Oh, en mi vida había visto nada igual. No eran las piedras normales de un río, ni mucho menos. No, en absoluto. Era un yacimiento. Un yacimiento grande. Sí.
esmeraldas como puños. Esto era solamente el preludio. Ahora empieza la sinfonía. No, no, dejadme. Quiero hablar. ¿Ahora quieres hablar? Tenías que haberlo hecho antes. Creía que lo sabíais. Lo único que sé es que ya no viene nadie a comprar aquí desde hace varias semanas. Es natural. Ahora todos les compran a ellos. Tienen más cosas. Además de ser más baratos, venden a crédito. Decidle a Margarita que si esta noche hay también carne seca y judías, la mato. No, esta noche cambiamos. Esta noche judías y carne seca. Y si no te das prisa, tampoco encontrarás eso. Lucrecia Borgia, Lucrecia Borgia, Lucrecia Borgia. ¿Tú sabes quién era Lucrecia Borgia, eh? No, no enseñes palabras malas a los niños. Ole. ¿Quieres más agua? No, gracias. Ya tengo bastante. ¿Qué haces? 52, 53. Nuestras cuentas. Con que esos cerdos nos pagaran, aunque no fuera más que la cuarta parte de lo que nos deben, nos podríamos comprar un reactor y marcharnos de aquí. Tiene que haber... ¿Señorita? Sí, señor. Lo de siempre. Ahora mismo. Te estás armando un lío. 26, 27. Yo creo que el avión está apagado. Ese no es el problema. Todavía tiene que quedarte algo de dinero. Sí, eso espero. 31, 32... ¿Debemos algo? Solo nos faltaba eso. ¿Qué es lo que va mal? 34. ¡No me lo imagino! ¡Y cállate de una vez! Gracias, Morena. Esta noche estás más bonita que nunca. Gracias. ¿Qué te has creído que es esto? Hoy me casaría con la primera que quisiera. Aunque tuviera que llevarte a ti de padrino. ¿En serio? Tú no sabes lo que dices. ¿Que no? Ahora lo vas a ver. Mamá Margarita. ¿Sí? ¿Me hace usted el honor? No, ahora tengo trabajo, Plata. Todavía tengo que darles de comer a todos. Thank you.
Que eso vale $100. ¿Y qué importa? ¿Sabes dónde estamos? ¿Dónde? En el país de las maravillas. ¿Qué pasa? ¿Hay alguno de los pilotos? Están todos. Nadie vuela de noche. Despierta uno de ellos. Hay un muchacho malherido. ¿Quién se echa atrás? Lo que pasa es que no tenemos generador. Mientras tanto, que llamen al aeropuerto de Santa Cruz. Es que tampoco está preparado para vuelos nocturnos. Bueno, pues hay que buscar una ambulancia, sea como sea. Si no, no llega mañana. Está perdiendo mucha sangre. ¿Y qué quiere usted que yo haga? Es que se muere si no se le opera. Sí, pero por salvarle a él, se van a matar los pilotos. Es su profesión. En un caso como este, en el que está en juego la vida de un hombre, hay que arriesgarse, pase lo que pase. Todo eso está bien, pero yo soy el responsable de la vida de mis hombres. No lo comprendo. ¿Quién está dispuesto a llevarle a Santa Cruz ahora? Inmediatamente. Se os pagará bien. No sabía que fueseis un atajo de cobardes. Lo que siento es no saber pilotar uno de esos aviones, si no, lo llevaría yo mismo. Yo no voy ni por todo el oro del mundo. Yo tampoco, es muy peligroso. No, Rico, no. Tú no. Mañana te toca a ti viajar, ¿es que ya lo habías olvidado? ¿Pares o no les? A ese juego no. ¿Cara o cruz? Cara. Lo siento. Ha salido cruz. Puedes hacer una cosa. Durante un día te dejo de banquero. Pero como pierdas el dinero, que Dios te coja confesado. En nombre de mi compañía y en el mío le deseo... Sí, sí. ¿Estás listo, muchacho? Sí, señor. Solo un traguito más y nos vamos. Tienen idea de lo que es esto. No es que tengamos miedo a volar de noche, no, que va, no es eso. Es que es totalmente imposible. No le entiendo, señor. Pues es muy fácil. Hace tiempo que no cogía una borrachera. Sigo sin entenderle. Mira, cuando estoy borracho, pero borracho de verdad, entonces me parece que soy un hombre inmortal. Oiga, Italduma. Aeropuerto Italduma. ¿Qué tal me oye, Italduma? Aquí, Santa Cruz. ¿Quién es el loco que quiere despegar? Yo. Y ya he despegado. Y usted tenga cuidado, no sea que cuando llegue le parta la boca. Me parece muy improbable. ¿El qué? ¿El que le parta la boca? No, que llegue. Si le divierte, le leeré el boletín meteorológico. Muchas perturbaciones en la zona del Bajo Tapajíos. Precipitaciones locales. Visibilidad nula. Lo que significa que no nos encontrarás. En fin, que si logras llegar hasta aquí, cosa que considero muy improbable, la visibilidad del campo es nula. Y si por una absurda coincidencia, por un raro milagro, logra aterrizar, se encontrará con un par de esposas, porque en cuanto interrumpa esta agradable conversación le denunciaré. Por haber violado de forma gravísima las disposiciones de vuelo y además por insultos a un oficial superior. Muy bien. Ahora corte y ponga un poco de música. ¿Música? ¿Alguna preferencia? ¿Qué música? Una cualquiera. Siempre será mejor que escucharle a usted. Creo que aún no se ha dado cuenta de que está hablando con el comandante del campo. Y usted no se da cuenta de que habla con un inmortal. ¿Quién es usted? ¿Qué más dará? Avise a una ambulancia. Traigo un herido grave a bordo. Cambio y cierro. Comandante, ¿quiere denunciarle de verdad? No diga estupideces.
Con qué visibilidad nula, ¿eh? Es que no dan ni una. De todas maneras, lo importante es no perder de vista el río. ¿Logra ver algo, señor? Está amaneciendo. No oigo nada, señor. Yo tampoco. Psst, ¡calle! Santos, ¿está listo? Cuando quiera, comandante. ¡Ya llegan! ¡Fuego, Santos! Mira, el pueblo está de fiesta esta noche. ¡Fuego, Santos! ¿Caes a la pista? ¿Qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es el aeródromo! ¡Hemos llegado, muchacho! ¡Somos inmortales! De lo único que estoy seguro es de que estuve una vez en Irlanda. No, no, en Salvador. Salvador es una ciudad muy bonita. Era bonita en mis tiempos. ¿Y no has vuelto desde entonces? Ahora ya no tengo a nadie allí. ¿Cuántas veces he dicho, tengo que volver otra vez? Pero siempre sucedía algo. ¿El qué? ¿Eh? Oh, no sé, pero sucedía. ¿Te gusta divertirte? ¿A quién? ¿A mí? Sí, claro. Pero sobre todo me gusta ver bailar a la gente. Pues un día te voy a llevar a Salvador. Eso. Y pasearemos por la playa en coche. Cuando éramos jóvenes, recuerdo que nos reuníamos en la playa, sin molestarnos. Y procurábamos divertirnos sin hacer daño a nadie. Éramos todos muy alegres. Pero sin coche, no lo teníamos. Pues, subes a un coche último modelo. Paras en la playa. Miras fijamente al mar y lo mejor del mundo. ¿Qué cosas dices? Lo mejor del mundo, un coche. Mira quién es. El as en persona. ¿Has cambiado de chisme? ¿Vas a cazar codornices? Sí. Ya se ha abierto la veda y espero cazar unas cuantas. Lo que tienes que hacer es ir a menudo al dentista. Quieto, saca las manos. Nervioso. No vuelvas a intentarlo. ¿Otra cervecita? Sí, con mucho gusto. Hazle que se calle. Tranquilo, Arturo, tranquilo. ¿Sabes? No le debes caer simpático ni a él. He dicho que hagas que se calle. ¿Por qué no intentas decírselo tú? Tienes razón. Ahora se lo diré. Oh.
gusto. Oh. Oh, hola, salud. No te había visto. ¿Cómo está el herido? Fuera de peligro, sanará. ¿Y tú qué haces por aquí? Pues he venido a hacerle una revisión a mi avión. La verdad es que nos han advertido que nos alejemos de los campos durante algunos días. ¿Y Plata? ¿Se ha mantenido alejado? No, yo creo que está mal de la cabeza. Eso ya lo sabía, sigue. Ayer noche no volvió a casa de mamá Margarita. Eso es que se quedaría a dormir en casa del viejo loco. Puede. Quizá será mejor que me vaya. ¿Y usted? ¿Pero qué prisa tienes? ¿Qué lleva en la oreja? ¿Es oro? Como una tapia. ¿Y el otro quién es? Ese es su piloto personal. Nunca le había visto. Pues mejor para ti. Una vez, por una apuesta, le vi estrujar un coco con una sola mano, así. Lo aplastó. Me va a oír cuando le pille. Ya lo creo que me va a oír. Quizás... ¡Calla! Quizás no le hablen de ahí. No, no, no. Puede ser. Nah, es igual, que le hablen, que no le hablen. Él se pensará marchar con la caja. Con la caja del dinero. Pero como lo haga, le machaco. Oye, salud, ¿se puede saber a dónde me llevas ahora? Con permiso. Con una sola mano, ¿no? Sí. ¿Te das cuenta? No es difícil. Lo malo es que te pones perdido. ¡Andando! Esta vez es la última. No se lo perdono. Ese niñato no se ríe más de mí. Que lo intente y va a ver lo que le pasa. Al fin y al cabo, tú tienes la cabeza sobre los hombros. Pero Plata es... Sí, un loco. Oye, Salud, ¿quieres decirme a dónde vamos? ¿No lo sabes? No. Pues a comprar un par de cosas. Y después me llevarás tú. ¿A dónde? A Foso Grande. ¿Dónde vas a ir? No, 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 eso no. No, no. Muy bien. Sabía que podía contar contigo. Pobre Arturo. Te han hecho daño. ¡Calla, loco! ¿Hay alguien aquí? Entra, imbécil. El imbécil lo será tu padre. Hola. Hola, loco. ¿Dónde te has metido? Solo hay un pantano en 100 kilómetros a la redonda y he aterrizado en él. Pues vaya un capricho. Te lo han quitado todo, ¿verdad? Todo no. Me han dejado la cabeza. ¿Y el avión? Eso nunca debieron hacerlo. Pero lo han hecho. Ya, pero no debieron. Pero lo han hecho. ¿Te preparo algo de comer? Con este tipo delante me sentaría mal. No hagas caso, prepárale algo. Mira, fíjate lo que he comprado. A ver lo que me has traído. Oh, preciosos. ¿Qué quieres ahora? Las balas. Dentro, en el tambor. No están. Está vacío. Oh. No quisieron hacernos caso. Sí, tuvimos que convencerles. Sí, pero empleasteis unos métodos que dejasteis tres heridos. ¿Voláis mañana? Todavía no tenemos la orden. Mr. Gías. Mr. Gías. Tú, ¿qué haces ahí? Están aquí. ¿Están quiénes? Nosotros. Ha dicho nosotros. Al que se mueva me lo cargo. ¿Eh? Pero si no tienes ni una bala. Siempre tienes que hablar a destiempo. Menos mal que tú estás como yo. Cuidado, es un truco. Si te mueves te dejan seco. Ah, te has dado cuenta. Encierra las armas en ese armario.
Encárgate de la puerta de atrás. Por ahí no pasa ni una mosca. ¡Échala! Ya están guardadas las armas. Y ahora esta llave tampoco sirve para nada. Espera. ¿Eh? Por favor, tienes una moneda. Ya sabes lo que pasa en una discusión entre amigos. Siempre se levanta la voz y se entera todo el mundo. Bueno, ya está bien. ¡Date prisa! ¿A qué te gusta esta música? Ya podemos empezar. ¡Más fuerte! ¡Escupe! ¡Escupe el diente! ¡Ojo al parque! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué sobrino! ¡Oh, qué bonito! ¿Me lo dejas ver? No, eres un mal educado. ¡Qué ponerlo aquí! ¡Yo te saco! Sé de uno que una vez estrujó un coco con una sola mano y lo aplastó. ¡La casa arma! Lo estrujó con una sola mano y lo aplastó. ¡Ya! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Oh! ¡Plata! ¿Sí? Aquí hay otros dos. Hazlos pasar, la llave está afuera. Adelante, os están esperando. Entra. Y tú también. Anda. ¡Jolín, jolín, jolín! ¿Los tienes ya, Plata? Sí, ya son míos. ¡Cuidado, cuidado con esa viga! ¿Estás bien? ¡Salud! ¡Sí! Suerte que el techo no era de ladrillos. Si no... ¿Tú crees que habrán aprendido? No, pero no lo volverán a hacer. Thank you.
Qué tranquilitos van. Sí, son como niños. De todas formas, tienen una canoa sólida y víveres suficientes. Sí, pero a 10 millas aguas abajo están los rápidos. ¿Los rápidos? Sí, los rápidos. Bueno, con un poco de suerte. Sí, les va a hacer falta. Y después de los rápidos hay una pequeña cascada. ¿Una cascada? Sí, una cascada. Oh. Creo que nos hemos pasado un poco. No, solo le he hecho 3 agujeros a la canoa. ¿Solo 3? 3. Ah, bueno, entonces... Esto... He visto la canoa pasar por el río. Ah, ¿la has visto? Sí. Me imagino que ahora habréis pensado en marchar. Nosotros somos hombres inquietos. Sí, y además, si no nos aprovechamos de la ocasión... Bueno, del avión de Mr. Hirsch. Sí, claro, eso es. Él ha dicho que prefiere el agua para volver. Pensaba... que debe ser bonito, Salvador, en esta época del año. Vamos a Salvador. ¿Quién ha dicho que vamos a Salvador? Bueno, si lo dices tú... Un sitio maravilloso. Claro que vamos a Salvador. Es muy bonito en esta época. Sí, maravilloso. Bueno, ahora os prepararé algo de comer. Estaréis cansados y hambrientos. Eso me recuerda que yo tengo una hermana casada. Que vive en Salvador. ¿Mm? Sí. La verdad es que no es muy rica y tiene un montón de chicos. Tienen una buena casa y no pasan ningún apuro. Porque mi hermana también trabaja, claro. Lo único es que no tiene con quién dejar a los chavales. Si a este le gustan los animales, también le gustarán los niños. Es que mi hermana abre un cajón de la mesilla y le salen niños por las orejas. ¿He dicho algo malo? ¿De verdad me llevaréis con vosotros? Claro, volamos sin carga. Además, tenemos mucho sitio. ¿Y el perro puede ir también? No te preocupes. Si se ensucia, lo limpiamos y en paz. Entonces... No se hable más. A lo mejor nos hemos equivocado al hacerle venir. Él ha dicho que era el sueño de su vida. Los sueños son una cosa. ¿Y lo dices ahora? Yo creo que en la ciudad se divertirá como un loco, como lo que es. Además, ha sido tuya la idea de decirle que íbamos a Salvador. ¿Y la de que haga de criada de los niños de tu hermana también es mía? Tú ni tienes hermana. ¿Qué? Yo no tengo una hermana. ¿La tienes? No, pero podía tenerla. ¿Quién sabe lo que le espera? ¿Por qué no le hablas un poco? ¿De qué le hablo? De cualquier cosa. Cuéntale, ¿cómo es una gran ciudad? Que esté preparado. Venga. ¿Y por qué no vas tú mejor? ¿Lloras? Sí, es posible. Porque me siento feliz. Antes tenía miedo de la gente. Pero ahora ya no, se me ha pasado. No lo tengo. Cuando estaba en la selva, yo vivía entre sueños. Sí, sí, claro, estaba loco. Pero era feliz, muy feliz. ¿Y ahora? Estamos a punto de llegar. Ya. Vamos, loco, despierta. Ya hemos llegado. Plata.
¡Plata! Tenía nada de loco. Tú que sabes cómo era. Lo que no sabes es que había encontrado la mina de verdad. Mira. ¡Qué riqueza! Y también nos ha dicho dónde está. Es bonito, ¿eh? El perro es el que no ha salido muy parecido. ¿Eh? ¿La esmeralda? Tranquilo, nadie creerá que es de verdad. Naturalmente, en apariencia, su concesión está en perfecto orden. No hay objeción. Pero ya se sabe, en la capital hacen todo lo fácil y a nosotros nos dejan solamente los problemas. Las verificaciones, los controles, y yo antes de dar mi conformidad, tengo que verlo, asegurarme, verificar y controlar todo, naturalmente. Sin embargo, han tenido una gran suerte, encontrarme a mí. Yo no soy un burócrata. Soy un hombre práctico. Hablo siempre claro, con el corazón. Por eso estoy convencido de que la proposición que les he hecho no solo es la más razonable, sino además la más honrada. ¿No opinan lo mismo, caballeros? Muy bien. Aquí dispondrán de todo el tiempo necesario para reflexionar. Que le demos la mitad del yacimiento. ¡Qué gracioso! Ni que estuviera borracho. Yo eso no se lo daría ni a mi padre, y mucho menos a ese tipo que me ha caído gordo desde que le vi. Además, a nuestro socio loco no le gustaría. Pero qué tonterías dices. Eso no le puede gustar a nadie. Bien, veo que me has entendido. He entendido. Que tenemos que largarnos. Y cuanto antes, mejor. ¿Bromeas? No bromeo. Nos basta con llegar al avión y después que nos echen un cargo. Claro, y así lo perdemos todo. ¿Quién ha dicho eso? Escucha. ¡No! Escúchame tú a mí, inconsciente. Yo me quedo aquí y no me muevo aunque me maten. ¿Lo entiendes? ¡Pues contesta! Sí. Y cuando tengamos la ley de nuestro lado, con el documento en la mano... Nos lo han quitado. Ya no está en nuestras manos. Pues tendrán que devolvérnoslo. Sí, seguro. La ley nos dará la razón. Te hará falta un abogado. Un abogado y ciento. La ley es la ley. Abogados. Se me ocurre una idea para largarnos. No sé si te has fijado en... Un momento. Yo también tengo una idea. ¿Tuya? Sí, mía. Anda. ¿Cuál es? ¡Esta! De aquí no te mueves ahora. Te vigilo yo. ¿Qué haces? ¿Vienes sí o no? Vuelve adentro. Entonces te espero en el avión, ¿eh? ¡Vuelve enseguida o te voy a...! Maldito sea su estampa. Ese traidor me las va a... ¡Oh! Perdone. Creí que era un guardia. No ha sido nada. Si mañana le duele la cabeza, tómese una aspirina. ¡Alto! ¡Cuidado, se escapa en un coche! ¡Hay que seguirle!
Atentado a la autoridad, rebelión, violencia, fuga. Ahora ya no necesitamos trámites burocráticos, Excelencia. No hay más que encontrar un pequeño acuerdo entre nosotros y todo arreglado. ¿Puedo echarle un vistazo a ese documento? Naturalmente, señor. Divertido. ¿Brindamos, Excelencia? Esto para usted y esto para mí. Para celebrar nuestro pacto. ¿Y a mí no me invita? Muy bien. Se acabaron todos nuestros problemas. Yo creo lo mismo. ¿Le parece este el momento apropiado para dormir? Uh-huh. No está acostumbrado a trasnochar. ¿Usted? No. Uh-huh. Otra vez no. ¿Otra vez? Sí. ¡No! La guerra a toda América. Maldito imbécil. Si me pillan, me echarán 50 años. Hombre, por fin se han decidido a mandar a alguien. Y además cachondeo.
¡Pata! 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 ¡Amigo mío! ¡Plata! 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 ¿Te he asustado? Verás, esta noche yo también he tenido una idea. ¿Cuál? ¡Esta! Me decía a mí mismo, a lo mejor se lo toma a mal. O hasta puede que se enfade. ¿Enfadado yo? No. Y por lo que has venido a discutir, es mejor tomarlo con tranquilidad. Tienes razón. Hay que tomarlo con calma. Como personas civilizadas. Eso. Como personas civilizadas. ¿No tendríamos que intervenir? ¿Para qué? Para detenerlos. Interven tú si quieres. Yo sin órdenes no me muevo. A ver, ¿qué te parece este lavado de cerebro? ¡Mal! ¡No! No vale cojarse. Ahora bien. Plata, ¿crees que podremos volver algún día? ¿Con el lío que has armado? ¿Lío yo? Sí, tú. Claro que el yacimiento no nos lo quitará nadie. Somos ricos, pero no tenemos ni un cuarto. ¿Cómo el loco?